hasta aquí yo siento que vas pues muy bien. ¿Cómo te sientes como más seguro, no? Ya. Sí, o sea, nunca me había subido a una. Sí, no. Entonces, ahorita ya medio, ya subirme y sentir que ya le estoy dando aunque sea un poquito, pues ya es mucho avance. Es un avanzote. Ok, corta si quieres. Ok, entonces ya vimos lo de subir el pie y bajarlo rápido, cómo acomodar los pies, cómo girar un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda y el movimiento de este. Pero ahora, no sé si te diste cuenta, pero las rodillas, todo está en las rodillas. Entonces, cuando tú quieres hacer algo sin flexionar las rodillas, automáticamente va a valer madre. Lo que tienes que hacer aquí es siempre saber que las rodillas tienen que estar bien flexionadas. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios fue darle, ¿no? Y cuando no sabes, pues le das así. Pero aquí lo que tienes ya ahora que hacer es darle como ya le darías en la vida real. O sea, ya no es así. En la vida real ya no irías así. En la vida real ya tendrías que hacer este movimiento. Entonces, vamos como... el doblez de rodillas, vaya. Primero era como jugando. Ahora ya necesito que le des lo más que te sientas cómodo así. Igual sin subirte. Simplemente que sí necesito que las rodillas veas hasta dónde las tienes que doblar, pues. El movimiento trata de que sea un poquito más... Estás aquí, el pie nunca lo pongas más adelante. Cuando das la pedalada. La pedalada es como aquí al mismo tiempo. Dele... ¡Ah, va el terreno hostil! ¿Sí sientes diferencia o te sientes todavía como...? No, me siento menos acartonado. Ok, sí. Buen uso de palabra. Sí, y de hecho, pues, esa es la razón por la que cuando patinas mucho tiempo te empieza a doler bien cabrón como aquí o acá. Es porque hay mucha flexión. Entonces ve viendo qué tanto necesitas sin exagerar el movimiento de rodillas ni sentirte acartonado. Va. El siguiente paso, pues ya está un poquito más cabrón, pero sería ahora ya combinarlo. Necesito que des una buena patada. O sea, ya no solo que te subas, sino que sí des una buena pedaleada. No, no recio, pero mínimo una. Y si te sientes raro, ya sabes, baja el pie rápido. Súper bien. Sí, súper bien. Ajá. Trata de agarrar esta bajadita para que te vayas. Y una vez que tengas poquita velocidad, dale una patada. Pero lo que necesito es que no se pare la patineta. O sea, que no se pare nada. ¿Va? Sí. Está bien. No, está bien. Sí, pero ahí está. Justo, o sea, cosas como esas van a pasar. Cosas como esas van a pasar, se te van a atravesar piedritas y van a hacer que la patineta se vaya como de en seco y te vas a resbalar, se te va a abrir la pierna, pero el problema es ese, no pienses que te vas a caer, piensa que solo tienes que bajar una pierna, solo tienes que bajar una pierna de 5 centímetros de altura, eso es todo lo que tienes que pensar. Y yo, te vas a romper el cráneo, vas a llorar. Ándale, sí. ¡Cuidado! Sí, no, ya, terreno peligroso. Sí, quiero que sea muy claro que el miedito ese de que... ¡Ah! O cuando sientes que se frena, siempre va a estar. Solo el pie abajo. Sí, de hecho ya se te ve ya un poquito más de confianza. Ya como... bro, ya, tranquilízate. Y tú... Sí, todo está en el movimiento de rodillas. Conforme empieces a descubrir cómo se dobla la rodilla un poquito, te sientes también más confiado porque tu cuerpo ya no se siente como tenso, así como... Sí, ¡ah, cabrón! ¿Qué? ¿Qué? Me dijo que no sabía.
Ok, estamos aquí en la academia No Breaks. Está bien, está muy bien. Nada más, no, trata de no darle tan rápido, por eso te paniqueas. Ajá. Antonio ya se ve mucho, mucho. Una mina. ¡Pum! Ya el cuerpo se ve más relajado, ya no se ve tan tenso. Y algo muy importante que les comentaba ahorita que puse la cámara lejos, es que es muy importante al principio saber más o menos cómo tiene que ser el movimiento de rodillas y hacer como esta posición. Parece un poco incómodo, pero vas como agarrando. Y ya Antonio, si se dan cuenta, trae las rodillas más flexionadas y se ve un poco menos tenso. También al momento de darle. Ahorita se ve raro todavía. Todavía se alcanza a ver un poco raro cuando le dan, porque cuando somos principiantes tendemos a parar. Paramos un poco la patineta cuando le damos, en lugar de darle, la frenamos un poco. Rubí, que está un poquito más experimentada, ya no la frena tanto. Se alcanza a notar cómo frena un poco. Rubí ya no. Miren. Ahorita está exagerando y también está más difícil andar en esta madre que en esa grande, entonces por eso. Pero Rubí ya no frena, ya no hace que la tabla frene. Entonces eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos, que cuando le das, no necesitas darle así como para ir súper rápido. Lo que necesitas es que no se frene, que no se frene. No, darle es darle a la patineta o al hombro, lo que quieras, es como una remada. Tú cuando vas a remar, no haces que se frene la balsa, lo que haces es que se empuje más. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que quieres. Cada que haces este movimiento, quieres impulsarte, no frenarte poquito. O sea, que no se frene. ¿Va? Eso es lo que queremos lograr con los ejercicios primerizos. Una vez que logras que se vea orgánico, que no se vea como haces el pisotón, ahí es cuando ya te puedes sentir un poquito más seguro de ti mismo, pues, de que ya puedes ir en la calle como remando y remando y remando. Ok, ya vimos varias cositas como básicas y ya Antonio se siente un poquito más comprometido. Ahora vamos a ir al skatepark. No, ahora otra cosa también un poco importante. Otra cosa también importante aquí es, ya vimos cómo hacer para la izquierda o para la derecha, ¿no? Para que te vayas así. Ya vimos cómo hacerle para abajo, para bajarte. Y ya vimos que tus rodillas tienen que estar flexionadas un poquito al momento de darle. Ahora, lo que no hemos visto es cómo no irte para adelante y cómo no irte para atrás. Eso también es como importante. La posición correcta es no hacer esto. Ni tampoco hacer esto. La posición es un poquito las rodillas flexionadas. Como un poquito agachado, pero si se dan cuenta, mi cuerpo se mantiene aquí, esto para atrás y esto para adelante. Entonces eso da como más seguridad. Es lo que te decía de que te ves raro porque parece que vas como así, pero poco a poco le vas quitando lo exagerado, pues. Al inicio sí te puedes ver un poco exagerado como así, poco a poco ya te vas relajando y ya vas agarrando el pedo. Lo que sí quiero que quede como claro es que tu cuerpo no puede estar así recto, o sea, no puedes ir así, porque te arqueas para atrás, pues, ni tampoco así. Sí tienes que buscar como un puntito medio, como Naruto. Las rodillas bien flexionadas, un poquito hacia adelante, pero no lo suficiente. Y aquí se trata mucho de cómo te sientas cómodo, pues. O sea, yo te puedo decir esta manera, así lo tienes que hacer. Otra gente puede llegar y decir, no mames, eso está completamente erróneo. Pero a final de cuentas es como te sientas tú cómodo, pues. Es ya se hace de una manera en la que se va a hacer como una extensión de ti mismo, pues. Cuando no es una extensión de ti, lo que va a pasar es que para todo va a ser así como de ¡ah! O sea, para todo te vas a querer separar de esta cosa. Y cuando se vuelve una extensión de ti, ya sea porque ya te... porque ya sabes así como él, mira, ya puedes bajar, puedes ir a la izquierda y todavía se nota que le está costando trabajo darle para la derecha. Pero es completamente normal, ahorita es normal. Y más cuando pues vamos como en terreno así que tiene como pendiente. Pero una vez que ya te sientes cómodo con la pose que tienes, con cómo acomodas los pies, esta madre se vuelve como una extensión de ti, pues. Ya no estás como checando, ya simplemente, ya tú das. Tú das y se vuelve como, se puede decir como si fuera parte de tus pies, pues. Y cuando tiene lija todavía es mejor porque puedes girar, puedes brincar. O sea, prácticamente se te pega a los pies. Y es a lo que voy, con que puede que a lo mejor lo que les digo, los consejos no sean los perrones, los originales o como lo haría alguien profesional,
pero realmente cuando encuentras, a partir de los consejos, encuentras cómo sentirte a gusto, que digas, bueno, Jorge me dijo que el pie va así, yo me di cuenta que si lo pongo un poquito más atrás, me siento más fijo, eso, así es, no manches, es ahí como tienes que hacerlo. Conforme el tiempo te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que no van, pues, ¿no? Ya conforme el tiempo vas viendo. Pero con que tengas las herramientas principales de no irte mucho para adelante, de no ir para atrás o de no darle aquí, con eso es más que suficiente para empezar. Y el problema aquí es que no vas a saber hasta que te avientes. Entonces, ahorita sí puedes estar de no manches, me siento bien, ya me siento cómodo y todo, pero no vamos a avanzar mucho hasta el momento en el que digas, pues me voy a ir de aquí a, pues a darle la vuelta al parque. Entonces, si te sientes cómodo, enfoca sudando bien cabrón. Yo creo que podemos irnos los tres, yo me voy con ustedes despacito y los tres nos vamos mínimo aquí, o sea, quiero hasta allá y acá, con todo lo que han aprendido, pues, de tú no quiero que le des muy rápido, déjame mejor te la quito. Tú no quiero que le des muy rápido porque es lo que está pasando, como ya te sientes más confiada, crees que pues ya, puedes darle súper rápido. Entonces, Rubí le va a dar un poquito más de espacio, con las rodillas un poquito más flexionadas, ¿va? Y Antonio se va a ir despacio, obviamente, también, cuidando de no irte mucho a la izquierda. O sea, no quiero que se vea que está. Si necesitas hacer un poquito de presión para mantenerte firme, hazlo, porque esta calle te va a llevar a la izquierda, ¿va? Entonces, eso, y tratar de que tus pedaleadas sean un poquito más orgánicas. Un poquito más orgánicas. Trata de que no sea un pisotón, sino como una raspadita. Ajá. Tú como te sientas cómodo al inicio con pisotón, pero poco a poco que sí vayas viendo, ok, ya vi lo que se refiere con pisotón, porque lo que hace es que se para, y por eso te pasa mucho en el que se te hace así, te haces para adelante, porque estás como frenando. A ver, entonces, ¡vámonos! ¡Súper bien! Ya se ve más seguridad, te sigues frenando, cuando le das, Rubí ya casi no frena, ya pedaleé un poquito más, pero también viene eso, como no pasa nada, si parece que te vas a caer, no pasa nada, solo bájate de la patineta. Rubí se ve que está practicando un poco lo de dar hacia la derecha y la izquierda, muy bien. El Antonio lleva buen perfil, o sea, va derecho realmente, ¿no? Si no hubiera agarrado el pedo, ya estuviera ya en el árbol ese. Eso es lo que yo siento, le está dando muy recio. Es que siento que si le doy lento, ajá, como que se me atoran. Ajá, entonces, sí. Me da un poquito más de seguridad darle un poquito más rápido. Ajá, pero no sirve de nada que le des rápido y de todos modos al final termine saliéndote de la patineta. Pues sale lo mismo, o sea, si te paras o vas rápido y te tienes que parar también. Entonces otra vez, a ver, te retacho. Va, miren, la manera de frenar es esta. Tú vienes así, hay que bajar, pero si te das cuenta, esta pierna se flexiona bien cabrón, se flexiona así. Entonces mira, grábame completo, el cuerpo completo a la hora de enseñar cómo frenar es así. Es esta pose como de yoga. Vienes así, flexionas y bajas despacito. El pie no debe de dar un pisotón, que mucha gente así frena, pero no creo que sea la manera adecuada, pero sí funciona. Vienes así y hacen esto. ¿Ok? Como yo recomiendo es que vienes así, bajes el pie suavecito y vayas calculando. Las manos así sí funciona bien cabrón, pero luego ya no lo haces, ¿no? Obviamente es nomás como para el ejemplo. Una vez que ya vienes así, nada más bajas el pie y vas frenando poco a poco. Entonces, lo más importante es aquí es esta pierna, porque es la flexión que haces cuando te vas a empezar a bajar el pie. Si no haces la flexión, lo que va a pasar es que la patineta se te... Si no flexionas, la patineta se te puede salir para los lados. Tiene que ir bien flexionadito esta rodilla. Sí, está bien porque al inicio obviamente no vas a tener como la astucia de medir la fuerza del pie izquierdo como para que frene despacito, ¿no? Entonces sí, al inicio va a ser así como que poco a poco, pero sí quiero que quede entendible que lo que se tiene que hacer es que el pie tiene que lijar. No tiene que hacer eso de... tiene que hacer... la rodilla, esta rodilla bien flexionada, y ahora sí tienes que hacer un poquito de fuerza en esta. Sí, sí necesita que esté bien durita la tabla esa, que se sienta firme, pues. Okay. Y el pie,
lo bajas poco a poco hasta que sientas el pavimento y vas a ver cómo va a empezar a frenar. Va. Más o menos, sí. No era necesario aletear, pero sí. Te empiezo a ver que se va. Le voy a dar. Bajas el pie un poco y escucha. Va. Flexiona la rodilla, prepárate, lo bajas despacito y escucha. Ok, lo voy a exagerar para que lo entienda. Viene rápido, flexiona tu rodilla, prepárate y empieza a bajar. ¿Va? El cuerpo ahorita lo estoy exagerando, lo estoy haciendo como así, pero no. Tu cuerpo relajado, bien centrado, está flexionada y empiezas a bajar el pie. ¿Va? Si te da miedo lo que pasa cuando vienes un poco rápido, es lo que te pasa aquí ahorita que vienes lento. Cuando vienes un poco rápido empiezas a sentir que no frena y haces esto. Y está bien, pero lo ideal es que sea súper suave, o sea, así como... pues como un freno, literal. Sí, mucho mejor. No se nota mucho, pero sí se nota, o sea, como... lo van a distinguir en el sonido, no es un pisotón, sino es un... Sí. Pero lo que va a depender aquí es qué tanto te subas. Y lo más importante que yo considero en este caso es perderle el miedo. Darte cuenta que no pasa nada realmente. O sea, los accidentes suceden, claro que suceden. Pero nada más es cuestión de estar bien al pendiente de tu entorno y de no verte muy atrabancado al inicio. Como irte a un skate park luego, bajarte una bajada muy pronunciada o meterte entre los coches. O sea, ahorita estamos hablando literalmente de andar en... hacer cruising nada más. No estamos enseñando a Antonio a hacer trucos, a hacer un ollie. No le estamos enseñando a hacer downhill. Le estamos enseñando a que le sepa dar para que eventualmente pueda ir por una ciclovía o por una calle amplia, ¿no? Entonces, para mí va súper bien. Sí. Ajá, Simón. De hecho, hasta se escuchó, güey. Simón. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Eventualmente vamos a hacer un nuevo video explicando algunas otras cositas ya después. Les recomiendo mucho que si van a aprender así como Antonio, lo que tienen que hacer es darle. Eso es darle, aventarte nada más. Es como cuando avientan a los bebés al agua y que por alguna razón nadan. A mí si me avientas al agua ahorita me ahogo, no sé nadar. Pero por ejemplo, en el caso de esta cosa, lo que tienes que hacer es darle. Porque lo más importante aquí no es como tal la técnica, a menos que la técnica requiera, por ejemplo, si vas a hacer trucos, necesitas una buena técnica y buena repetición. Necesitas hacerlo hasta que te salga. En este caso, cuando se trata de lo que hacemos aquí en No Breaks, que es darle por la ciudad, recorrer la ciudad, lo único que tienes que hacer es perderle el miedo y literalmente aventarte, que es lo que está haciendo Antonio ahorita. Ah, eso se vio fresco, ¿eh? Lo que tienes que hacer es perder el miedo y aventarte como Antonio. Darle un poquito para adelante, un poquito para atrás, tratar de frenar, flexionar tus rodillas y aventarte a darle. Eventualmente te vas a sentir con la seguridad suficiente para a lo mejor bajarte por una bajadita más empinada y cosas así. Pero es eso, piérdele el miedo, porque la verdad es que una vez que empiezas te das cuenta de que no hay nada de qué tenerle miedo. Ese es el número uno, debió haber sido el video. Piérdele el miedo. Entonces, no seas la persona que se sube y empieza como a temblar. No, si empiezas a temblar, baja tu pie. Eso es lo que tienes que hacer. Cada que sientas algo raro, baja tu pie. No hagas esto. No hagas un pisotón para que la patineta se te vaya así. No hagas eso, solo baja tu pie. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, esas son las recomendaciones. Vamos aquí con Antonio, nada más rápido para ver. Señor, disculpe. Para ver cómo se sintió de cero ahorita, que es un 10%, 20%, ¿cómo te sentirías? O sea, si pudieras explicar. Pues, como te digo, no, nunca me había subido. La neta sí me daba bien machín de miedo. O sea, machín. De hecho, sí no se notaba. Idea, la primera que te subiste que me agarraste, sí, se sentía como... Estaba rompiendo el hombro. Pero ahorita se siente como... Se siente chido porque, no sé, como que... Te das cuenta que no es como que tan difícil, pues. Ajá. Y no es tanto el miedo que le tienes que tener, porque en realidad no, es bastante sencillo. Okay. Sí tienes su chiste, sí tienes que estar practicando, como tú ya dijiste, que es aventarte, darle.
pero creo que sí se puede, o sea, y creo que también es una buena opción para estarte moviendo en la ciudad o a lo mejor irte de paseo o algo así, ¿no? Es que sí está chido y siento que sí lo voy a seguir. Qué chido. De hecho, justamente en una de las rodadas que hacemos, Antonio ha ido en bicicleta y fue donde varias personas, de hecho también Diego, otro amigo, se dio cuenta que está como chido, ¿no? Cargar con algo así y si te quieres ir a un bar... no ocupas andar tanto batallando. Ajá, esta no estorba tanto, la puedes poner abajo de la mesa y tiene como muchas ventajas. Entonces, para que vean que las rodadas sí están sirviendo, para que vayan a las próximas. Y aquí Rubí ya se había subido conmigo, obviamente, hasta hemos ido como sentados, ¿no? Los dos en una sola tabla y haciendo malabares. Pero, por ejemplo, ahorita ya entendiste un poquito más como lo de derecha, izquierda, lo de bajar el pie para frenar. Sí, pues todo es cuestión de practicar, pero... pero sí, está padre intentarlo y pues perder el miedo a que te vais a caer. Sí, justamente eso es muy importante. Piérdele el miedo a las caídas. Y déjales, digo de una vez, te vas a caer. Eso es... Y el Antonio, ¿qué? Espera, ¿qué? Eso no me habían dicho. No, te vas a caer, es lo que va a pasar. En algún momento te tienes que caer y tienes que vivir con eso. Pero si piensas así, con miedo de que te vas a caer, nunca vas a hacer nada en tu vida, porque te vas a caer hasta caminando. Entonces, aquí queda el video. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Rubí por ayudarme en esta ocasión. Y este video lo hicimos gracias a muchas personas que me están diciendo que van a comprar apenas su longboard y se quieren lanzar de plano derecho a andar en el tráfico, el estilo no brakes. Entonces, pues muchas gracias a ustedes pues por seguir el canal, muchas gracias por mandarme mensaje y espero esto haya sido muy educativo para ustedes, así como fue para nosotros. Vamos a seguir practicando y en próximos videos vamos a ver cómo avanzan estos muchachos y nos vemos en el próximo video. Hasta nunca.